¿Reconocéis esta imagen de aquí? La habéis visto muchas veces mientras jugabais a Minecraft, pero el origen de esta imagen llamada pack.png siempre ha sido un misterio, hasta hoy. Se acaba de descubrir la seed de la imagen pack.png y por fin podemos verla en persona. Pero, ¿cómo se ha podido encontrar esta seed entre los millones y millones de seeds que pueden existir? Pues todo empezó hace unos 8 meses cuando el youtuber Salsiwan se preguntó en qué mundo de Minecraft fue tomada esta screenshot y decidió empezar la búsqueda de la seed de este mundo, una búsqueda que os voy a contar en este vídeo con todos los detalles. La imagen pack.png se puede ver como icono del resource pack original de Minecraft y en blanco y negro en el menú de multijugador en los servers que no tienen un icono personalizado. Por los colores de la hierba o de los árboles en esta imagen podemos ver que esta foto fue tomada en una versión antigua de Minecraft y concretamente fue en la versión alfa 1.2.2 de noviembre de 2010 cuando se pudo ver por primera vez, justo cuando se añadió la opción de añadir texture packs en el juego, así que la imagen tuvo que hacerse en algún momento poco antes de que saliera esta versión. Primero, Salsiwan lo que hizo fue preguntar a los desarrolladores de Mojang directamente por Twitter, y el propio Notch le respondió y dijo que no recordaba de dónde venía esa imagen, que incluso puede que no fuera ni él quien la hizo, y seguramente sería una seed completamente random. Pero no solo eso, sino que Dinnerbone respondió al tweet de Notch, y esto es la primera vez en muchos años que hablaban entre ellos dos. De hecho, incluso se puede decir que hicieron las paces. Realmente estuvieron hablando de que había que dejar atrás las diferencias que hubo y que sigue habiendo entre Notch y el resto de trabajadores de Mojang, y que básicamente los problemas que hubo fue por falta de comunicación entre ellos. Dijeron que al fin y al cabo lo importante es que habían creado algo increíble, mucho más grande que ellos mismos, y me alegro mucho, la verdad, de que hayan quedado así de bien. El caso es que Dinnerbone propuso una seed que podría ser la de pack.png, Flyby, pero tampoco hubo suerte, esta no era la seed. También se probaron otras seeds como Mojang o otras que podrían ser las de pack.png, pero ninguna de ellas era la correcta. Cada vez parecía estar más claro que la seed era totalmente aleatoria. Después de esto, Salsiwan contactó con la gente que anteriormente había conseguido encontrar la seed del mundo survival de PewDiePie, pero obviamente su seed era mucho más fácil de encontrar con la cantidad de horas de vídeos que tenían de su mundo. Sin embargo, para encontrar la seed de pack.png, la única referencia que existía era esta imagen, que además, por su resolución de 128x128 píxeles, hace muy difícil poder distinguir todos los elementos. Era casi imposible que la pudieran encontrar de esta forma, pero aunque tuvieran tan poca información, ellos siguieron intentándolo. Intentaron extraer cualquier tipo de pista que se pudiera encontrar en la imagen, primero con las nubes. Las nubes siguen el mismo patrón en todos los mundos de Minecraft, así que con la posición que tenían las nubes en la imagen, tendrían una pista sobre las coordenadas desde donde se hizo. Otra pista era la orientación de los bloques de agua, que les dirían la orientación del jugador al tomar la screenshot. Con estas dos pistas ya podían reducir muchísimo la cantidad de posibles generaciones de seeds que había que buscar. Además de eso, empezaron a medir todos los bloques para intentar recrear la imagen físicamente, y esto ya es complicado de por sí, pero más todavía cuando la imagen tiene tan poca resolución. Había muchos bloques que no sabían dónde poner exactamente simplemente porque no eran capaces de verlos bien, necesitaban una imagen mejor. Así que intentaron mejorar la resolución con varios programas, pero el resultado no fue muy bueno. Así que después se les ocurrió usar una inteligencia artificial para reescalar la imagen, y la entrenaron con muchas imágenes de Minecraft distintas para que así el programa supiera recrearla mucho mejor. Y esto sí que funcionó. Uno de los usuarios creó un mod para sacar fotos en posiciones aleatorias de un mundo de Minecraft, y se lo pasó al resto del equipo para que entre todos pudieran sacar el mayor número de screenshots posibles. Una vez tenían muchísimas, concretamente llegaron a sacar 1.700.000 screenshots, las usaron para entrenar la inteligencia artificial. Y esto fue lo que pasó. No es que se viera a 4K, pero se veía mucho mejor que la anterior. Gracias a esto, consiguieron por fin completar la réplica de la imagen.
Una vez que habían conseguido toda esta información, las coordenadas donde estaría esta montaña de la imagen y los bloques exactos que tenía, era el momento de buscar coincidencias en todos los mundos posibles de Minecraft. Un programa se encargaría de buscar las coincidencias en todas las seeds posibles de Minecraft. Para buscarla han contado con la ayuda de la comunidad Minecraft at Home, que usa la infraestructura Boink, que os expliqué en el vídeo de la seed del menú de Minecraft. Básicamente sirve para unir la potencia de muchos ordenadores personales para que procesen datos como uno solo y así poder acelerar muchísimo más el proceso de búsqueda. Con la seed del menú de Minecraft tuvieron suerte realmente porque la encontraron escaneando solo el primer 12% de seeds posibles, así que la encontraron en 24 horas, pero con pack.png no han tenido tanta suerte, ya que, aparte de que tenían menos información que con la otra seed, resulta que la han encontrado dentro del último 5% de seeds que quedaba por escanear, y por eso han tardado tanto. Bueno, ahora ya tenemos la seed por fin. Lo que pasa es que nos vamos a encontrar con un problema, y es que si queremos generarla en la versión original donde fue tomada la screenshot, no vamos a poder porque fue en la alfa 1.2.2 como os he dicho, y aquí todavía no podíamos introducir seeds en el generador de mundos. La opción para introducir seeds no se añadió hasta más o menos un año después en la beta 1.3, con lo cual esta es la versión más antigua donde podemos introducir esta seed y crear nuestro mundo, y aquí podemos ir a la montaña que sale en la screenshot pack.png. No obstante, si queréis generar el mundo exactamente como era en la alfa 1.2.2, sí que hay una forma de hacerlo. Tenemos que crear un mundo normal en esta versión, la alfa 1.2.2, y una vez esté creado, tenemos que cerrar el juego. Después nos vamos a la carpeta de saves, seguramente el mundo se haya creado como World 1, y una vez estemos aquí, borramos todas las carpetas de dentro. Permanecerán estos archivos de aquí y vamos a tener que editar el level.dat con un editor NBT que os dejaré también en la descripción. Aquí donde pone random seed tenemos que reemplazarlo por la seed que nosotros queremos. Cuando lo tengamos lo guardamos y una vez volvamos a entrar a nuestro mundo, ahora sí que tendremos la seed que le hemos puesto y podremos ver pack.png exactamente igual que en la imagen. Pues esto es todo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal y suscriptores de Twitch por vuestra aportación. Os recuerdo que también me podéis seguir en Twitch y también en Twitter. Y por supuesto, si no lo habéis hecho ya, uniros a mi server de Discord que tenéis en la descripción y que está abierto a todo el mundo. No os olvidéis de dejar vuestro like si os ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.